El siguiente elemento de comunicación que vamos a ver dentro de BEX son los foros. Los foros es uno de los apartados esenciales en la comunicación, debido a que es la forma en la que podemos interactuar con varios usuarios y de forma asíncrona. Siempre que accedemos a un aula virtual, vamos a ver que en la cabecera, en la parte principal, en la parte de información general, tenemos el foro de avisos. Este foro aparece por defecto en el curso, no hace falta crearlo, y tiene algunas características importantes. El foro de avisos funciona como un tablón de anuncios dentro de un aula. ¿Qué quiere decir? Que en él únicamente puede escribir el profesor y es un mensaje unidireccional. Se envía del profesor a todos los estudiantes. Además, tiene una característica esencial y es que es de suscripción forzosa. ¿Qué significa eso? Que todos los alumnos que estén participando dentro del aula virtual siempre van a recibir una notificación en su correo electrónico de cada uno de los mensajes que se envíen dentro de este foro de avisos. Para ello, cuando entremos, vemos que podemos escribir un nuevo tema, pero si entramos con el rol de estudiante, los estudiantes no pueden escribir aquí. Vamos a partir del aula que tenemos de matemáticas tercero de la ESO, donde tenemos varios participantes. Tenemos, por ejemplo, a Gabriel y a Cristina, y vemos que si nos vamos al foro de avisos, el profesor, que es Santiago, accede y puede escribir nuevos mensajes dándole a añadir un nuevo tema. Sin embargo, si entramos con el perfil de un estudiante, en este caso desde el perfil de Cristina, al acceder al foro de avisos no le aparece la opción de publicar un nuevo mensaje. Esa es una de las características esenciales. Si desde el perfil de Santiago le damos a añadir un nuevo tema, el foro de avisos nos indica que tenemos que poner obligatoriamente, eso significa el símbolo de admiración, el asunto, el nombre del asunto y el contenido del mensaje. Vamos a poner un mensaje de ejemplo para que veamos exactamente cómo funciona. En asunto vamos a poner suspendida excursión del viernes. Viernes, vamos a escribirlo bien. Debido a la climatología, hemos tenido que suspender la excursión. Hemos tenido que suspender la excursión. Se informará de la nueva fecha. Evidentemente, dentro del editor tenemos todas las opciones posibles que teníamos en una etiqueta o en cualquier elemento donde tengamos el editor. Podemos añadir el texto de forma más grande, de forma de colores, con incrustar elementos externos, añadir imágenes, vídeos, lo que nosotros queramos. Uno de los apartados importantes es que tenemos la sección avanzada que nos va a permitir configurar algunas opciones adicionales. Por ejemplo, añadir un archivo adjunto al mensaje del foro. Podemos seleccionar un archivo desde nuestro equipo sin ningún tipo de problema. Si marcamos la opción fijado, este mensaje aparecerá en la cabecera del foro, en la parte de arriba de los mensajes, con un mensaje como con chincheta, ¿vale? Fijado en la parte superior. Sobre todo es interesante cuando tenemos muchos, muchos mensajes dentro del foro de avisos. Y además, si marcamos la opción de enviar notificaciones del tema sin tiempo de espera para edición, se va a enviar de forma inmediata, sin necesidad de que pase el tiempo oportuno para que la plataforma lo envíe. Tenemos aquí una opción de marcas, pero esta opción no se suele utilizar de forma habitual. Vamos a enviar este mensaje y lo enviamos al foro. El mensaje aparece en la parte de abajo y vamos a ver cómo lo ven el resto de usuarios. Si nos vamos al perfil de Cristina y el curso tuviera habilitado el bloque de avisos recientes, aparece la notificación en la parte superior. Aparece suspendida excursión del viernes y podríamos directamente acceder al mensaje desde aquí. Esta notificación es exactamente lo mismo que acceder a avisos y en concreto el mensaje suspendida excursión del viernes. Además, de forma adicional, nos va a enviar una copia de dicho mensaje a nuestro correo electrónico. Un detalle importante es que los mensajes del foro de avisos tampoco se pueden responder. No, un alumno, como Cristina, no puede crear mensajes nuevos ni tampoco puede responderlos. Funciona, como digo, como un tablón de anuncios de un aula. Pero entonces, ¿cómo creo yo un foro para que los alumnos puedan participar? Pues me iría a mi asignatura y vamos a ver que podemos crear varios tipos de foros. El foro de avisos aparece por defecto, no hace falta que nosotros hagamos nada con él. Si quisiéramos, también podemos modificar su nombre desde la opción de edición, activando edición y desde el lápiz. Voy a poner información importante. Si vemos las características del foro, en editar ajustes, podemos observar que evidentemente es un foro de avisos y que la suscripción y seguimiento es de tipo forzoso. Por lo tanto, aparecerán suscritos todos los usuarios del curso.
todos los profesores y todos los estudiantes. Cualquier cosa que pongamos ahí se va a poder ver perfectamente en las cuentas de correo de cada uno de los alumnos. Va a llegar una copia de ese mensaje. Vamos a ver que tenemos también otro tipo de foros, pero vamos a verlo desde la creación de un foro nuevo. Añadimos una actividad, un recurso, y otro foro que suele ser bastante habitual utilizar es el foro de uso general. Normalmente a través de un foro de dudas y preguntas. Vamos a crear ese tipo de foro. Foro de dudas y preguntas. En este foro podéis plantear cualquier duda que surja con respecto a la asignatura. Podemos marcar aquí alguna opción más que se muestra en la descripción de la página del curso para que se vea. Y veremos que tenemos diferentes tipos de foro. En la ayuda nos aparecen todos y cada uno de ellos. Tenemos el foro de uso general en formato de blog, foro de uso general, que es el que vamos a utilizar. Pero hay algunos foros con características especiales como el foro de debate sencillo y el foro de preguntas y respuestas. Y también el foro de cada persona plantea un tema. Conviene que lo reviséis para que veáis su funcionamiento, pero de forma general el foro de uso general, valga la redundancia, es el más sencillo porque pueden escribir tanto los profesores como los estudiantes. Tiene un montón de apartados adicionales, como podéis ver. Se puede configurar la disponibilidad, que configurar los elementos adjuntos y recuento de las palabras, la suscripción y seguimiento, que en el foro de uso general la suscripción es de carácter opcional. ¿Qué significa suscripción opcional? Que los participantes pueden elegir si desean estar suscritos o no. Es diferente a la suscripción forzosa que veíamos exactamente en el foro de aviso. Hay varios tipos de suscripciones que también podéis revisar. Tenemos también para bloquear discusiones, umbral de mensajes, podemos calificar incluso los foros, pero no vamos a entrar en ese tipo de detalles en este vídeo. Daríamos a guardar cambios y regresar al curso. Y así sería como aparece nuestro foro de dudas y preguntas. Como hemos habilitado la descripción, aparece en la parte justo inferior. Nos vamos a ir al perfil de un estudiante y vamos a ver cómo puede plantear él una duda. En este caso, desde el perfil de Cristina, que es estudiante, vamos a plantear una duda del tema 2. Entramos en el foro de dudas y preguntas y vemos que aquí sí nos permite añadir un nuevo tema de discusión, al contrario que en el foro de avisos, donde solo podía escribir el profesor. Añadimos un nuevo tema e indicamos hasta qué actividad entraba en el tema 2. No recuerdo exactamente hasta qué actividad teníamos que entregar en el tema 2. ¿Alguien puede decírmelo? Una característica importante del foro de uso general, por ejemplo, utilizándolo como un foro de dudas y preguntas, es que no tiene por qué responder obligatoriamente el profesor, sino que simplemente puede responder cualquier compañero. Vamos a marcar la opción de que se envíe directamente a través de enviar al foro. Y esta duda indica que, bueno, nos aparece un mensaje, un aviso, que durante 30 minutos podemos editar este mensaje y llegar una notificación con las nuevas aportaciones del foro. Es decir, cuando yo he enviado este mensaje, si alguien me contesta, llegará una copia al correo del mensaje, de las respuestas que recibamos a este mensaje. ¿De acuerdo? Vamos a responder ahora desde la cuenta de Javier, que es otro estudiante. Desde el perfil de Javier, vemos que también tenemos acceso al foro de dudas y preguntas y vemos la consulta de Cristina. Le respondemos. Creo recordar que era hasta la actividad 12. El modo de respuesta es un modo de respuesta rápida, es decir, no tenemos elementos para seleccionar adicionalmente. Si queremos que aparezcan para añadir imágenes y demás, tenemos que seleccionar aquí la opción avanzada. ¿Vale? Si no tenemos la opción de avanzado, pues sería una respuesta de texto de forma directa y rápida. Le damos a enviar al foro y ya un compañero, en este caso Javier, ha respondido al mensaje. Vemos que Javier podría editar el mensaje, podría borrarlo, darle a responder su propio mensaje, es decir, tenemos opciones adicionales. Básicamente esos serían los dos tipos de foros que hemos visto. El foro de avisos, donde, que lo hemos reconvertido, perdón, con el nombre información importante,
donde solo puede escribir los usuarios con rol del profesor dentro del curso y profesor sin derecho de edición, pero no pueden escribir los estudiantes. Y el foro de uso general, que lo hemos convertido, lo hemos llamado con foro de dudas y preguntas, donde puede escribir y responder cualquier tipo de usuario. Además, vemos también que en el foro de dudas y preguntas nos aparece el número de réplicas, si alguien ha respondido al mensaje. El mensaje lo comenzó Cristina y el último mensaje lo ha escrito Javier. Aparece la opción de réplicas y me puedo marcar la suscripción o cancelarla desde este apartado, porque recordemos que el foro de uso general tiene suscripción opcional. Existe la opción de bloquear el debate para que nadie escriba desde el rol profesor, fijar esta discusión para que aparezca marcada en la parte de arriba o marcar como favorita dicha discusión, que sería lo mismo que seleccionar la estrella que tenemos por aquí. ¿De acuerdo? Si lo vemos desde el perfil del estudiante, nos aparece que como hemos escrito nosotros en este foro, se nos ha suscrito directamente a esta conversación. Aparece igual la misma información y yo en mi caso pues no puedo bloquear el mensaje porque soy un estudiante. Únicamente lo puedo marcar como favorito si me interesase.